está muy cerquita de algún torneo, de llevarme el trofeo a casa, entonces la verdad que ha sido una experiencia fantástica, sentir las mariposillas de nuevo, de estar ahí cerquita, y la verdad que me ha dejado como esa sabor de boca para mí. En el mismo punto, pero mejor, sí. Y no, la verdad que ya gané mi primer torneo el año pasado. Sí que me ayudó un montón a un poco creérmelo, por supuesto, y lo que decía de sentir las mariposillas, pues eso pues mola un montón. Al final es para lo que competimos, para estar ahí, para ganar. Este año he tenido muchas oportunidades, he estado muy, muy cerquita, pero bueno, el objetivo final era eso, llegar al LPGA y lo hemos conseguido de nuevo. Ha mejorado, la verdad, siempre he ido mejorando cada año de mejor a mejor, porque al final yo me veo hace 2 años y no creo que fuese una mala jugadora, nada de esto, simplemente he mejorado, tanto en el juego, todos los aspectos de mi juego, como en el físico, como en el tema mental, en el tema de que ya me lo creo, sé que puedo estar ahí, sé que tengo el juego para competir y un poco el disfrutar un poquito más haciendo lo que hago. La verdad, en 2018-2019 era un poco más de presión, un poco más de agobio, de que tenía que hacerlo bien, de que, no sé, me ponía más presión de la que necesitaba. Y ahora me lo he pasado muy bien. Este año, el año pasado, y este año, pues nada, lo he disfrutado, he trabajado un montón, la verdad, y está muy bien pues ver que el trabajo da sus frutos, la verdad. Me siento liberada porque siento que puedo estar ahí y me lo creo, entonces como que parte de mí le da un poco igual a los resultados. Yo sé que haciendo lo que estoy haciendo, trabajando duro como lo estoy trabajando, sé que puedo llegar. Luego, ¿qué pasa? ¿Que puedes salir o no? Al final esto es golf y al final estar o no estar es que es una línea muy, muy finita. Pero quieras que no, si yo me doy mi mejor oportunidad, que es trabajar duro, hacer lo que tengo que hacer, sé que puedo estar ahí. Al final, o me lo digo ahora, a lo mejor empezó el año que viene, empiezo muy bien o muy mal y al final eso cambia. Pero yo lo que intento es como yo me sienta, no depende mucho de resultados. El resultado, pues hombre, si estás jugando bien, estás mejor. Pero incluso este año tuve un momento bajo de estar haciendo mal resultado y quieras que no, pues estaba igual de contenta de seguir trabajando y de seguir haciéndolo. Entonces al final, el resultado lo que hace es que confíe más en el proceso, pero bueno, intento confiar en el proceso de todas formas. Sí, la consistencia en general, el saber, o sea, he quedado segunda en los rankings del Symetra 2 años seguidos. Al final eso dice mucho, o sea, dice que no ha sido un año de suerte, un año de buen juego o un mes de buen juego que me haya catapultado ahí al número 2 del ranking. Son 2 años de haber ganado nada más que un torneo al final, entonces son 2 años de jugar ahí muy, muy, con mucha consistencia, de muchos top 10s, de muchos top 5, y al final yo soy lo que me llevo, que aunque no haya ganado este año, por ejemplo, he hecho un montón de top 10s, he estado ahí muchas, muchas veces, y al final eso cuenta mucho. He ganado un poquito de distancia, que eso me ha ayudado mucho, la verdad. A nivel físico he trabajado más duro de lo que he trabajado antes, desde hace 2 años. He estado trabajando muy duro y eso pues lo noto, en cuanto a poder tener un poquito más de distancia, un poquito más de control, me ha ayudado muchísimo. Y después, pues a nivel técnico, pequeñas cositas que siempre cambiamos en la off-season, cambiamos un poquito, pero no son cambios muy, muy grandes, son nada, detallitos que estamos puliendo, abajo con Marcelo ahora incluso, el poder controlar un poquito mejor las distancias en ciertos palos, al final eso pues te da hacer más verdes y más verdes y hacer mejores resultados. Yo estoy muy cómoda personalmente, yo vivo en Birmingham, en Alabama, entreno en Salt Creek, que es un campo fantástico, tiene unas instalaciones increíbles y es un diseño de Nick Clouse fantástico, se jugó de hecho el Women's Open el año pasado y estoy muy cómoda por el tema de que, bueno, soy de Galicia y allí el tiempo pues no ayuda mucho. Mientras que en Estados Unidos hace mejor tiempo, puedo entrenar prácticamente todo el año y estoy muy cómoda. La gente la trata muy bien, el golf es muy grande allí. Entonces, por eso, a corto plazo por lo menos, corto y medio plazo, tengo pensado quedarme allí por el tema golf y porque quiero, mi objetivo es llegar al PGA. Por ahora mi base sigue ahí. Me parece más fácil vivir allí en cuanto a viajar en la LPGA, la verdad. No tienes que lidiar con el jet lag cada vez que vienes aquí a España y todo esto. ¿Qué pasa? Que me gustaría poder venir aquí más a menudo. Es lo único que yo echaba de menos en el Symetra, ya que en el Symetra al final quería jugar todos los torneos, porque quieras que no, es lo que me da mejor oportunidad para llegar a la LPGA. Ahora que estamos en la LPGA, ya puedo planificar un poquito mejor mi calendario. Al principio a lo mejor pues no tanto, pero bueno, por lo general, al estar ahí, pues ojalá pueda tomarme unas semanas libres más al año y poder venir aquí y hacerme viaje aquí a España, porque sí que lo he hecho mucho de menos, por supuesto. Pero bueno, a nivel vivir como base entre torneos y demás, allí pues lo tengo muy cómodo, como digo, porque
Como fui a la universidad allí en Estados Unidos, estoy un poco más acostumbrada a la vida allí de lo que están otras jugadoras, a lo mejor, que no han ido a estudiar allí, quieras que no, eso influye mucho. Pero bueno, estoy muy cómoda porque la gente me trata muy bien, es un campo muy bueno y es muy cómodo para viajar, está muy céntrico para viajar a cualquier parte de Estados Unidos. Es increíble, me hicieron un reconocimiento muy, muy chulo allí en el partido de fútbol de Homecoming, que es el más así grande del año y tal. Y tenía un desfile, fui en el desfile y luego me sacaron al campo para hacerme un reconocimiento. Y la verdad que, hombre, pues muy agradecida, porque se les ve que están orgullosos de mí, de lo que he hecho y cómo represento a Troy University. Y eso pues lo agradezco un montón. Un poco de todo, o sea, yo recuerdo este año cuando conseguí la tarjeta, fue en el torneo que estábamos en Arkansas. Yo sabía que la que iba delante de mí, Casey, había asegurado la tarjeta, entonces me hacían falta, creo que eran 6.000 o $7.000 para asegurármela ya para el resto del año. Y sabía que eso era un top 5 o un top 6, no me acuerdo, y quedé segunda. Y le dije a mi caddy que venía esa semana conmigo, le dije, no vamos a ganar, porque ya estábamos pateando, ya había ganado otra, pero que sepas que esto me asegura la tarjeta para el año que viene. Y era como que miré así, en ese momento, miré el green, el hoyo 18 de este campo, que es un campazo increíble. Y no sé, vino a la mente muchos momentos de entrenar en Galicia con el frío, de venir aquí a trabajar con todo el equipo de Acción Española, a irme a Estados Unidos para poder seguir estudiando y entrenando y todo esto, incluso a trabajar después de haberme sacado la carrera para poder pagarme los gastos y para poder quedarme allí y un poco pues remar un poco más duro. De lo que podría haber remado, básicamente, pero porque me gustaba, la verdad, y me acuerdo de toda la gente que me ha llevado a donde estoy, que no es poca. Yo trabajaba tanto de caddy como en la tienda, entonces mi primer mes, cuando no me estaba en la tienda, trabajaba de caddy por la mañana de 8 a 12, de 8 a 1, y luego me iba a entrenar. Y luego después, más adelante, pues trabajaba en la tienda y cuando no estaba en la tienda trabajando, estaba entrenando. Y así me preparé para jugar la escuela allí. Y el campo en el que trabajaba es el mismo en el que ahora entreno y la verdad que es eso, como que se me ha tratado muy bien porque han visto el esfuerzo y lo han valorado un montón. Justo terminé la carrera en mayo y de mayo a febrero creo que fue, estuve allí trabajando mientras me dieron libre para jugar la escuela. Llegué a la segunda fase de la escuela por lo que me daban estatus en el Simetra y de ahí en febrero ya cambié mi visa para poder jugar y me dejaron entrenar allí donde estaba. O sea que súper bien. Con todo eso, la verdad, desde que me enteré, bueno, jugar la Solheim siempre ha sido un sueño, por supuesto, siempre me ha gustado mucho las condiciones de equipo, igual que, bueno, jugar los Juegos Olímpicos ha sido un sueño desde el momento en el cual golf fue deporte olímpico, o sea, para mí representar a España, representar a Europa, es un orgullo que siempre llevo conmigo, tanto representándola en la de amateur, en los campeonatos europeos y demás, siempre me ha encantado. Entonces, sí, el sueño, pues jugar la Solheim en casa sería, bueno, fantástico, sería increíble. La verdad es una motivación más que no hace falta, pero bueno, más. Y luego ya los Juegos Olímpicos, bueno, sería increíble. Entonces, nada, no quiero pensar demasiado en esos años, pero bueno, que el trabajo al final se hace con el objetivo de llegar a lo más alto, y eso ya lo más alto.